¿Quién es este? ¿Quién es? Ah, ya. Lo sospeché desde un principio. Estoy desde otra cuenta, profesor. Sino que la foto no me era familiar. Es de una de las amigas de mi mamá. Bueno, hoy día íbamos a continuar, ¿no? Con las inecuaciones de segundo grado. A ver, voy a abrir el video que estábamos viendo. Bien, vamos a darle más bien, ¿no? A ver, aquí. Muy bien, entonces por. En todo caso, para eso vamos a tener raíces iguales, ¿correcto? Aquí el costado. Muy bien, entonces. La subida. Bien, nos toca ver ahora el cepla 4. Reemplazamos x4, tendríamos 2 por 4 menos 1. Menor 4 más 3. Bien, grado 3, lo vamos a darle opción para al 1 para que sea más 3, o sea, para que sea positivo. Obviamente, a ver, x y entre vamos 3, a recordar, 3. ¿Ya? Muy bien, mira,
Sí, miren el video. Miren el video. Sí. A ver, vamos a continuar con el tema de inecuaciones de segundo grado, ¿ya? ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, si acá hubiera sido menos 3x transformado a partir de un polinomio de grado 2, ¿no? Mayor, menor, mayor, igual o menor, igual a 0, ¿correcto? Esta es la forma general de una inecuación cuadrática. Siempre cuando nos pida resolver una inecuación cuadrática, hay que llevar todo a un solo lado. Además, para que sea más fácil, el coeficiente principal, o sea, el a, hay que tratar que sea positivo, para evitar ahí algunos errores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá hubiera sido menos 3x cuadrado, entonces primero multiplico todo por menos 1 para que sea... Profesor, disculpe, no se mira, ya no se mira nada. El negativo cambiaría la décima. Va, total, había dicho que sí se mira. Total. Ay, milagrito. Ay. Ya está, inecuación de segundo grado. Inecuación cuadrática o de segundo grado. Bien, ¿cuál es la forma general? Está formada a partir de un polinomio de grado 2, ¿no? Mayor, menor, mayor, igual o menor, igual a 0, ¿correcto? Esta es la forma general de una inecuación cuadrática. Siempre cuando nos pidan resolver una inecuación cuadrática, hay que llevar todo a un solo lado. Además, para que sea más fácil, el coeficiente principal, o sea, el A, hay que tratar que sea positivo, para evitar ahí algunos errores, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si acá hubiera sido menos 3x cuadrado, entonces primero multiplico todo por menos 1 para que sea más 3, o sea, para que sea positivo. Obviamente, si multiplico por un negativo, cambiaría la desigualdad, ¿no? ¿Ya? Entonces, siempre hay que tratar que el coeficiente principal sea positivo para evitar ahí errores. Bien, ¿cómo se resuelve una inecuación cuadrática? Acá sí no es tan directo como la lineal, ¿no? Mira, en la lineal, pues, vamos operando, ejecutamos x, listo, sale ya el conjunto de solución, pero aquí no es tan directo. Entonces, la solución, mira, depende del discriminante del polinomio P. ¿El polinomio P quién es? Es, pues, este polinomio cuadrático. ¿Ya? Entonces, para resolver una inecuación cuadrática, depende del discriminante del polinomio. Y sabemos que el discriminante de un polinomio cuadrático es b al cuadrado menos 4 veces a por c. Dependiendo si este discriminante sea positivo, sea negativo, sea cero, se va pues a poder resolver la inecuación ahí cuadrática. ¿Ya? Entonces vamos a tener tres casos, porque sabemos que este discriminante puede salir positivo, puede salir negativo o puede salir cero. Cada caso es una inecuación cuadrática diferente y por lo tanto pues tiene su forma para poderlo resolver, ¿ya? Entonces veamos el caso 1, primer caso, el más práctico, el que es más, más fácil, ¿no? Para resolver una inecuación cuadrática es cuando el discriminante es positivo. Profesor, se congeló. A ver, ahí. Si un polinomio ya, ahí ya está. Tiene discriminante positivo, entonces, ¿cómo son sus raíces? Son, en ese caso, reales. Y por lo tanto, se puede factorizar. ¿Ya? Cuando el discriminante es mayor que cero, entonces el polinomio cuadrático es factorizable porque tiene raíces reales. ¿Correcto? Entonces se puede factorizar sobre R. ¿Está bien? Y quedaría así, ¿no? A, que es el coeficiente principal, luego por los factores X menos la primera raíz, X menos la segunda raíz. Entonces, mira, estas raíces tenemos que hallarlos sí o sí. Como el discriminante es positivo, entonces las raíces son reales y tenemos que hallarlo.
Ahora, ¿cómo vamos a hallar las raíces? Bueno, más fácil es factorizando por aspa simple, pero si no se puede, tienes que hacer uso de la fórmula general para encontrar las raíces, ¿ya? Entonces, si... Profesor, se volvió a congelar. ...una ecuación cuadrática... Todo, a ver, todos tienen el mismo problema. Ya sea por factorización o ya sea... Sí, profesor, se ha congelado, se ha quedado en primer lugar. P de X igual a sí. X cuadrado. Un binomio. Entonces, el criterio de los... Oh, seguro es el video. Entonces, tú sí miras. Bruno, ahorita que lo acaba de poner, sí se mira un poco, pero antes sí se congelaba, se ha congelado dos veces. ¿Será porque mientras usted está escuchando, yo estoy viendo otro documento? Puede que sea, profesor, la verdad no sé. A ver, vamos a probar. Sí. Hasta ahí se han visto, ¿no? Sí, profesor. Es cuando el discriminante es R. ¿Está bien? Y quedaría así, ¿no? A, que es el coeficiente principal, luego con los factores X menos la primera raíz, X menos la segunda raíz. Entonces, mira, estas raíces tenemos que hallarlos sí o sí. Como el discriminante es positivo, entonces las raíces son reales y tenemos que hallarlo. Ahora, ¿cómo vamos a hallar las raíces? Bueno, más fácil es factorizando por aspa simple, pero si no se puede, tienes que hacer uso de la fórmula general para encontrar las raíces, ¿ya? Entonces, si el discriminante es mayor que cero en una inecuación cuadrática, tenemos que hallar esas raíces, ya sea por factorización o ya sea utilizando la fórmula general de una cuadrática, ¿correcto? X1 y X2 son las raíces del polinomio. Y vamos entonces a aplicar el criterio de los puntos críticos. ¿Ya? Entonces, discriminante mayor que cero permite hallar las raíces reales, que son obviamente diferentes. Y eso permite, pues, aplicar el método de los puntos críticos para encontrar la solución de la inecuación cuadrática. En el primer caso, ¿correcto? Estamos en el caso 1. Muy bien. Veamos entonces dos ejemplos para aplicar, pues, el método de los puntos críticos. Vamos a resolver esta inecuación cuadrática. Bien. Entonces, al inicio... Estos dos ejemplos... A ver, un ratito. Esto ya lo hemos visto la semana pasada, sino que la parte teórica quería que lo vuelvan a ver. Pero los ejercicios creo que son ya conocidos, ¿no? Desde el año pasado, ¿sí? ¿O quieren que lo siga viendo, quieren seguir viendo el video? No, hay nada más. Ya, voy a pasar al segundo video, ¿ya? A la segunda parte. El polinomio es 4 es igual a ver ahora cómo se resuelve una inecuación, este sería el caso 2, cuando el discriminante es igual a 0. Bien, si el discriminante es igual a 0, recordando la parte de ecuación cuadrática. El profesor, yo lo veo que está en una carpeta. ¿Tiene? No se ve el video. Ahora sí. A ver. Y cuadrática. Y ahora sí ya se ve. A cero, recordando la parte de ecuación cuadrática, ¿qué ocurre? El polinomio cuadrático tiene raíces iguales. ¿Correcto? Entonces, si tiene raíces iguales, significa que el polinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Y el discriminante igual a cero, significa que el polinomio cuadrático tiene raíces iguales. Y por lo tanto, el polinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Es decir, se puede expresar de esa manera. El coeficiente principal por x menos la raíz elevado al cuadrado. Esta raíz es una raíz doble, ¿no? Porque tiene raíces iguales, ¿correcto? Muy bien, entonces, como las raíces van a ser iguales, por ejemplo, 3 y 3, entonces ya no se puede aplicar el método de los puntos críticos. Lo que vamos a hacer después es analizar, a ver...
con una propiedad de la parte de desigualdades. Para eso vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver exactamente cuatro ejemplos para el caso 2. Es decir, vamos a tomar el mismo polinomio, solamente vamos a cambiar el sentido de la desigualdad, ¿ya? Bien, ejemplo 1, mira. Nos dice, resuelve esta inecuación cuadrática. Muy bien, entonces, si calculamos, a ver, su discriminante, ¿a qué es igual? B al cuadrado menos 4A por C, ¿no? B vale menos 6 al cuadrado menos 4A vale 1 y C vale 9, ¿no? 36 menos 36 nos da igual a 0, 0. Muy bien, entonces este polinomio tiene raíces iguales. Y eso significa que el polinomio viene a ser un polinomio cuadrado perfecto. Bien, ¿no? Vamos a ver cuál es ese trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Para eso nos vamos a ayudar de la factorización. Tú lo puedes hacer directo a x cuadrado menos 6x más 9 es igual a qué trinomio cuadrado perfecto. Algunos solamente ya lo pueden ahí indicar de forma rápida, otros están dudando. En todo caso, para eso vamos a factorizar por aspa simple, ¿ya? Bien, a ver, acá sería x por x. Aquí nos conviene que sea menos 3 por menos 3. Y tenemos menos 3 por acá menos 3, te da igual a menos 6. Entonces factorizado queda x menos 3 por x menos 3. Queremos resolver menor que 0, ¿no? Y acá justamente, mira, al igualar a 0, las raíces son 3 y 3, esas raíces iguales, ¿no? Esto es igual a colocar x menos 3 al cuadrado, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Ahí está. Entonces, nuestro polinomio cuadrático, como tiene discriminante 0, se puede expresar como un trinomio cuadrado perfecto. Y es x menos 3 al cuadrado, ¿no? Y queremos resolver menor que 0. ¿Está bien? Entonces, si tú sabes que el discriminante es igual a 0, directo no puedes alguno reconocer cuál es ese TCM, TCP, perdón, cuál es ese trinomio cuadrado perfecto y pasar directo a esta última fila. En todo caso, si no, pues factorizamos y ahí nos vamos a dar cuenta cuál es ese trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Muy bien, entonces queremos resolver esta inecuación y vamos a utilizar este teorema de la parte de desigualdades, que todo número al cuadrado siempre como es mayor o igual a 0 para todo a que sea real. ¿Ya? Entonces recordar, todo número al cuadrado, todo número real al cuadrado, siempre es mayor o igual a 0. Bien, acá hay que tener en cuenta que, dice, ¿no? A cuadrado es mayor o igual a 0, ¿no? Esto significa que A cuadrado es mayor a 0 o igual a 0, ¿no? ¿Correcto? Bien, vamos entonces a nuestra inecuación. Queremos resolver esta inecuación, aquí lo hemos copiado nuevamente. Entonces, como acá me aparece un número real al cuadrado, sabemos que eso como viene a ser, es pues mayor a 0 o igual a 0. ¿Correcto? Es mayor o igual a 0, ¿qué significa? Mayor a 0, o sea, es positivo o 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces, este cuadrado es positivo o 0. Muy bien. A ver, si fuera positivo, un positivo es menor a 0. Un positivo es menor a 0. Falso, ¿no? ¿Correcto? Ahora, si fuera 0, 0 es menor a 0, también sería falso, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en general, un cuadrado puede ser menor que 0, nunca 0. Entonces, esta desigualdad nunca se va a cumplir. Es decir, pues, la inecuación no tiene solución. No hay solución. Por lo tanto, ¿quién sería el conjunto solución? Si no hay solución, ¿cuál es el conjunto solución? ¿Cuál es el conjunto que no tiene elementos? El vacío o conjunto nulo, ¿no? ¿Está bien? Listo, muy bien. Entonces, mira, en este ejemplo 1, hemos, ¿no?, resuelto esa inecuación y vemos que no hay solución y por lo tanto el conjunto de soluciones es vacío. Todo en base a esta propiedad, ¿no? Eso lo vamos a utilizar para los cuatro ejemplos, ¿ya? Todo número al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Muy bien. Veamos a ver el ejemplo 2. Vamos a resolver la inecuación, ¿ya? Y mira, hemos tomado, si te das cuenta, el mismo polinomio, x cuadrado menos 6x más 9, y solamente hemos cambiado la desigualdad. Acá era menor a 0, ahora aquí es menor o igual a 0, ¿no? Para avanzar más rápido,
y ver los cuatro casos que se presentan dentro del segundo caso. ¿Ya? Muy bien, entonces, obviamente es diferente, ¿no? Porque acá una cosa es resolver menor que cero, y otra cosa es resolver menor o igual a cero, ¿no? Es totalmente diferente, ¿sí? Bien, entonces ya sabemos que la inecuación se puede expresar de esta manera, ¿no? Ya sabemos que este polinomio es x menos 3 al cuadrado, ¿no? Y en este caso queríamos resolver menor o igual a 0. Bien, aquí vamos a recordar esta propiedad también. Si tú tienes a menor o igual a b, ¿qué significa? Significa que a es menor a b o a es igual a b, ¿no? ¿Correcto? Lo que habíamos también aplicado acá, ¿no? ¿Qué significa a mayor o igual a 0? Significa que a es mayor a 0 o a es igual a 0. Acá de igual manera. Entonces, si tú tienes a menor o igual a b, ¿qué significa? Significa que a es menor a b o a es igual a b. Eso lo vamos a aplicar acá. Es decir, este cuadrado menor o igual a 0, ¿qué significa? Que este cuadrado es menor a 0 o que el cuadrado que es igual a 0. Ya vamos a aplicar esta propiedad. Muy bien. Entonces, a ver, este cuadrado es, ¿no? Así que voy a colocar así. Este cuadrado es menor a 0 o el cuadrado es igual a 0. Así se puede colocar esta desigualdad. Son equivalentes. Muy bien, ahora sí más fácil para poder analizar. Mira, este primer caso, mira. Un cuadrado es menor a 0. Falso, ¿sí? ¿No? Un cuadrado es menor a 0, eso nunca se va a cumplir. Este es falso. Entonces, esta inecuación no tiene solución. Por lo tanto, x pertenece al vacío. Esta inecuación no tiene solución. ¿Correcto? Acá lo hemos visto inclusive, ¿no? Ya, pero tenemos acá, dice, el otro caso. X menos 3 al cuadrado igual a 0. ¿Para qué valor de x esto se hace 0? Para x igual a 4. 3, ¿no? 3 menos 3, 0. 0 al cuadrado, 0 igual a 0. Verdadero de 0. ¿Muy bien? Entonces, vacío unido con el elemento 3, cuando es la unión, entonces queda solamente el elemento 3. Eso significa que esta inecuación tiene solamente una solución y vale 3. Por lo tanto, el conjunto de solución está formado por el número 3. ¿Muy bien? Entonces, estamos viendo, pues, el ejemplo 2, ¿no? Donde estamos, pues, analizando cuando el discriminante es igual a 0, ¿no? Y entonces, mira, para el ejemplo 3 y para el ejemplo 4, vamos a tomar la misma, el mismo polinomio como acá, y solamente le vamos a cambiar la desigualdad, ¿ya? Entonces, acá miremos resuelto menor que 0, aquí hemos resuelto menor o igual a 0, y nos falta resolver cuando es mayor o igual a 0, y cuando es mayor a 0. Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Hasta el momento, mira, cuando es menor que 0, sale vacío como conjunto solución. Y cuando es menor o igual a 0, sale solamente un elemento 3, que es solución, ¿no? Veamos los dos casos que faltan. A ver. Ejemplo 3, ¿no? Vamos a resolver esa inecuación. Hemos tomado, mira, el mismo polinomio, ¿correcto? Pero hemos cambiado la desigualdad. Mayor o igual a 0, ¿sí? Acá hemos visto menor que 0, menor o igual a 0, pero ahora estamos viendo mayor o igual a 0, ¿no? Muy bien. Entonces, como tenemos el mismo polinomio, este polinomio es igual a x menos 3 al cuadrado y queremos resolver mayor o igual a 0, ¿no? ¿Correcto? Pero un número al cuadrado mayor o igual a 0, ¿qué cosa viene a ser? Bueno, acá está, mira. ¿Cómo es todo número al cuadrado? Es mayor o igual a 0. Y eso se cumple para todo a que sea real. Es propiedad. Entonces lo que aparece acá, pues, en esta inecuación, aparece pues algo que es verdadero. Un cuadrado es mayor o igual a 0. Eso es verdadero. ¿Sí? Es decir, se cumple para cualquier número real. Porque es una propiedad. Todo cuadrado es mayor o igual a 0. Verdadero. ¿Sí? Se cumple para cualquier número real. Vamos a verificarlo. Mira. Por ejemplo, dale a ver 5. 5 menos 3 sería 2. 2 al cuadrado, 4. 4 es mayor que 0. Verdadero, ¿no? Dale menos 1. Menos 1 menos 3 sería menos 4. Al cuadrado, 16. 16 es mayor que 0. Verdadero, ¿no? Dale 3. 3 menos 3, 0. 0 al cuadrado, 0. 0 es mayor o igual a 0. Verdadero, ¿no?
Por eso, como esta es propiedad, todo cuadrado y número de cero es verdadero cero. Entonces, ¿quién sería el conjunto de solución? Los reales. ¿Ves? Entonces, en este caso, mira, sale todos los reales. Muy bien. Veamos el ejemplo 4. Vamos a resolver la inecuación. Nuevamente vamos a tomar el mismo polinomio, pero mira, vamos a colocar ahora mayor a 0. El ejemplo 1 era menor a 0, ¿no? El ejemplo 2 era menor o igual a 0. El ejemplo 3 es mayor o igual a 0. Y el ejemplo 4 es mayor a 0. ¿Cuál será el conjunto de solución de esta inecuación? Muy bien, entonces la inecuación se puede expresar de esta manera, ¿no? Ya sabemos que este polinomio es x menos 3 al cuadrado, ¿no? Y queremos resolver mayor que 0. ¿Está bien? Muy bien, entonces, ¿cuál será el conjunto de solución de esta inecuación? Algunos alumnos dicen, pues, como acá aparece un cuadrado mayor que 0, dicen todos los números positivos. Esto es falso, ¿no? Si tú le das menos 1, menos 1 menos 3 es menos 4, al cuadrado 16. ¿Y 6 es mayor que 0? Verdadero, menos 1 cumple. Entonces hay que tener cuidado. Lo que voy a hacer es lo siguiente, mira. Como esta inecuación se parece a el ejemplo anterior, ¿no? ¿Por qué? Porque acá es mayor igual, aquí es mayor, ¿no? Voy por un momento, aquí mira, a esa se vuelve a cambiarle por este ejemplo 3. Voy a colocar mayor igual, ¿ya? Mira, entonces acá queremos resolver mayor que 0, ¿no? Pero voy a cambiarla por un momento que sea, a ver, este mayor igual, ¿ya? Entonces mira, lo he cambiado por un momento mayor igual. Entonces, ¿qué ocurre? Mira, esta inecuación es la misma que está acá, es la misma que el ejemplo 3. Si es la misma que el ejemplo 3, ¿quién es el conjunto de solución? Los reales. Los reales, ¿no? Claro. Pero obviamente esto está mal. ¿Por qué? Porque no es la inecuación de este ejemplo 4, no era mayor o igual, era solamente mayor. Entonces, me estoy ayudando del ejemplo 3. Entonces, volvamos a la inecuación original. Era mayor. Entonces, mira, aquí le habíamos agregado mayor igual, pero nos pide resolver solamente el mayor. Es decir, ¿qué le estamos quitando? ¿Ves? Este es el original, ¿no? Y cuando le agregamos mayor igual a cero, salen los reales. Pero el original es solamente mayor a cero. Es decir, le estamos quitando el igual a cero. Es decir, él no puede ser cero. Entonces, para que él no sea cero, para que esto no sea cero, x no puede ser 3. Verifica. A ver, dale 3. ¿Cuánto es 3 menos 3? 0. Al cuadrado, 0. 0 es mayor que 0. 0 es mayor que 0. Falso. Entonces, 3 no cumple. Por lo tanto, la solución de esta inecuación es todos los reales, pero menos ¿quién? Menos el número 3. ¿Ves? Muy bien. Ese sería el conjunto de soluciones de esta inecuación. Menos el valor que haga que eso sea cero, ¿no? Entonces, vamos a hacer un resumen de los 4 ejemplos del caso 2. A ver, la primera era x menos 3 al cuadrado menor que 0, ¿no? ¿Quién era el conjunto de solución? Vacío, ¿no? Un cuadrado menor que 0. Acá lo voy a dejar. El segundo ejemplo era x menos 3 al cuadrado menor que 0. Entonces, para que esto se cumpla, solamente hay un caso. Eso significa menor a cero o igual a cero. Menor a cero nunca se va a cumplir, pero igual a cero sí, ¿no? Entonces, esto se cumple solamente cuando él vale cero. Y para que él sea cero, se cumple solamente cuando él vale 3. Es decir, la única solución es 3. El ejemplo 3 era x menos 3 al cuadrado mayor o igual a cero. Es propiedad, ¿no? Un cuadrado mayor o igual a cero es propiedad. ¿Cuál es el conjunto de solución? Cualquier número real. De todo R. ¿Sí? Y el ejemplo 4 era x menos 3 al cuadrado. Acá, equivocado, es mayor a 0. ¿Ya? Mayor a 0. Entonces, ¿qué saca? ¿No? Mayor a 0. ¿Muy bien? Mayor a 0, entonces, ¿cuál es el conjunto de solución? Todos los reales menos el que le hace 0, ¿no? Menos el que está bien. Aquí, por si acaso, es mayor a 0 en pequeño. Muy bien. Entonces, ese es el resumen de los 4 ahí ejemplos. Y eso nos va a permitir, pues, ya directo aplicarlo a un problema, pues, donde aparece un trinomio cuadrado perfecto y las, una de las 4 desigualdades. Junio de 100.
Muy bien, entonces ya vamos a ver otros ejemplos ya, para que tú lo resuelvas. Vamos a resolver x más 5 al cuadrado menor que 0. Muy bien, parecido a la primera. ¿Un cuadrado es menor que 0? Falso. ¿Quién es directo al conjunto de solución? Ya, Aguilar, Esquivel, Sandra. Sería vacío. Alexander. Otro ejemplo. 2x más 1 al cuadrado menor o igual a 0. Entonces, cuadrado menor o igual a 0 solamente se cumple cuando x vale 0. Y para que esto sea 0, bueno, igualamos a 0 en la base. 2x más 1 igual a 0, ¿cuánto vale? Menos 1 medio. La única solución, ¿quién es? Menos 1 medio. Vale. Otro ejemplo. A ver, raya 2 por x menos 1 al cuadrado mayor o igual a 0. Un cuadrado mayor o igual a 0 es verdadero, ¿no? Sí, no, un cuadrado mayor o igual a 0 es verdadero. Esto se cumple para cualquier número real. ¿Quién es entonces el conjunto de solución? Todos los reales. Muy bien. Otro, mira. A ver, 3x más 7 al cuadrado mayor que 0. Parecido al que está acá, ¿no? Un cuadrado mayor que 0 se cumple para cualquier número real. Aquí está, mira, vamos a guiarnos este ejemplo. Para cualquier número real, pero menos ¿quién? El que le hace 0. Menos el que le hace 0, ¿no? Entonces, ¿quién hace 0 a esta base? Menos 7 tercios igual a 0, ¿no? Entonces la solución de esta ecuación es todos los reales menos el menos 7 tercios, ¿ya? Todos los reales menos el menos 7 tercios. Perdón, acá también es menos 7 tercios, ¿ya? Otro error, por favor. Entonces acá sería todos los reales, pero menos el menos 7 tercios. Acá es menos 7 tercios, ¿correcto? Muy bien, otro mira. A ver, un cuadrado menor igual a 0. Estamos aquí en el segundo del ejemplo 2, ¿no? Para que un cuadrado sea menor o igual a 0, el único caso es que esto sea 0. No hay otro caso. Bien, entonces para que esto sea 0, vamos a separarlo. Y entonces un cuadrado menor o igual a 0 solamente se cumple cuando esta base vale 0. Es decir, x cuadrado vale 25. ¿Cuánto vale x? Bueno, algunos se han equivocado porque algunos dicen que vale 5. Está correcto, pero no solamente 5. ¿Qué número al cuadrado te da 25? A ver. ¿Qué número al cuadrado es 25? Claro, 5 es uno de ellos y el otro cuál es menos 5. ¿Sí? Entonces, aquí los valores. Es decir, para que esta desigualdad se cumpla, ¿qué valor voy a tomar? 5 menos 6, ¿no? ¿Correcto? Entonces habría pues ahí dos soluciones para esta ecuación. Muy bien, entonces estos son los cuatro casos que se presentan dentro del caso 2, que es cuando el discriminante vale a ver 0. ¿Ya? Muy bien. Listo, veamos entonces el tercer caso. El que más se presenta en las preguntas de examen de admisión es cuando el discriminante es negativo. ¿Ya? Es el que más se presenta en las preguntas de examen de admisión. Tanto UNI, San Marcos, Callao, prácticamente en todas, ¿ya? Mira, cuando el discriminante es menor que 0, una forma de resolver es completando el cuadrado. Es decir, al polinomio cuadrático, le vamos a completar el cuadrado. Vamos a ver dos ejemplos y luego ver un teorema que es el que se utiliza para los problemas. Mira, primero, a ver cómo se resuelve esta inecuación. Si tú calculas su discriminante, a ver, b al cuadrado menos 4c, menos 4 al cuadrado menos 4 veces la vale 1, es igual a 7, ¿no? 16 menos 28 nos da igual a menos 12, sale negativo. Entonces recuerden, ¿no? Si un polinomio cuadrático tiene discriminante negativo, sus raíces son no reales. Y por lo tanto no tienen orden, no se puede ordenar en la recta real. Entonces no se puede aplicar el caso 1. Tampoco el caso 2. El caso 1 vale solamente cuando el discriminante es positivo. Y el caso 2 era cuando el discriminante es 0. Entonces, ¿cómo se resuelve? Mira, vamos a completar el cuadrado. Entonces aparece, mira, a ver, tienes que recordar la parte de productos notables. La mitad de 4 es 2. ¿No? 2 al cuadrado es 4. O sea, acá necesitas más 4. Entonces, este 7
lo voy a descomponer como 4 menos 3. El resto lo copio igual. X cuadrado menos 4x y 7 lo estoy descomponiendo como 4 menos 3. ¿Para qué? Para elevar estos 3, porque estos 3 es un trinomio cuadrado. Perfecto. Este es el desarrollo de quién. X menos al cuadrado, ¿no? Muy bien. Entonces nuestra inecuación quedaría de esta manera. X menos 2 al cuadrado menos 3 menor que 0. Y aquí analizamos algo. ¿Qué ocurre? Bueno, tienes que recordar que todo número real al cuadrado, ¿cómo es? Mayor o igual a 0. Entonces, X menos 2 al cuadrado es mayor o igual a 0. Muy bien, propiedad. ¿Listo? Y si a este número mayor o igual a 0 le agregas 3, ¿cómo sería un cuadrado más 3? Estrictamente positivo, ¿sí? Correcto, como eres mayor o igual a 0, si le agrego 3, es estrictamente positivo. Y la pregunta es, mira, todo esto es positivo. Un positivo es menor a 0. Un positivo es menor a 0. Eso es falso, ¿sí? Entonces, esta inecuación nunca se va a verificar. Es decir, no tiene soluciones. No hay soluciones que cumplan esta inecuación. Y por lo tanto, ¿quién sería el conjunto de solución? Si no hay solución, sería vacío. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mira, hemos resuelto esta inecuación que tiene discriminante negativo. ¿Qué hemos hecho? Hemos completado el cuadrado. Recuerdo, ¿no? Para completar el cuadrado, tiene que aparecer acá 1, ¿sí? El coeficiente principal debe ser 1. Si no es 1, pues factoriza. Si fuera 3, factorizo 3 para que sea 1, ¿no? ¿Qué más? Factoriza 3 a todo, obviamente, ¿no? Luego, tienes que acá sacar de su mitad, que sería 2, elevarlo al cuadrado, que sería 4. Entonces, tienes que acá formar un 4. Le sumas 4, le quitas 4. En todo caso, nosotros, como acá hay 7, 7 se puede colocar como 4 menos 3, ¿no? Para formar este trinomio cuadrado perfecto. Y luego se analiza, recordando que todo número al cuadrado es mayor o igual a 0. Con eso se analiza la desigualdad. Si es falso, no hay solución. Pero si fuera verdadero, sería pues todos los reales, ¿no? Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a resolver esta inecuación cuadrática. 4x cuadrado menos 4x más 7 mayor que 0. Bien, vamos a calcular su discriminante. A ver, el discriminante sería b al cuadrado menos 4, a al 4 se debe decir, ¿no? 16 menos esta cantidad te sale menos 96. O negativo directo, ¿no? Muy bien, entonces, si sale negativo, tenemos que completar el cuadrado. Ya, acá miren, 4x cuadrado menos 4x. No es necesario aquí factorizar el 4, ¿por qué? Porque aquí pues tienes que recordar, ¿no? Algunos productos no dables, algunos ejemplos, ¿no? Recuerda 2x menos 1 al cuadrado. Entonces, esta parte de 2x menos 1 al cuadrado, solamente le falta aquí el 1. Entonces, 7 lo voy a descomponer como 1 más 6. Y el resto lo copio igual, ¿ya? 4x cuadrado menos 4x más 1 más 6. Lo he separado de esa manera porque estos 3 es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Quién es? Es el desarrollo de 2x menos 1 al cuadrado, ¿no? Más 6, ¿no? Ya, entonces analicemos, vamos a analizar. A ver, un número al cuadrado, como siempre, todo número real al cuadrado siempre es mayor o igual a 0. Muy bien. Y si le agregas 6, ¿cómo sería? Estrictamente positivo. Un positivo es siempre mayor que 0, obvio, verdadero, ¿sí? A diferencia de cambio. Un positivo es menor que 0, nunca se cumple eso, ¿sí? En cambio acá, un positivo es mayor que 0, esto sí es verdadero. Y por lo tanto, si es verdadero, esto se cumple para cualquier número real. Como es verdadero, cualquier número real cumple la desigualdad, cualquiera. Si quieres verificar la verdad, es 0. Si tú le das 0, sale 7, mayor que 0, verdadero, ¿no? Ahora dale menos 1. Si tú le das menos 1, acá sería 4 más 4, 8 más 7, 15. 15 mayor a 0, verdadero, ¿no? Dale 1. Si le das 1, acá sería 4 menos 4, 0. Te queda 7 mayor de 0, verdadero. ¿Ves? Entonces, como es verdadero, cualquier número cumple, por lo tanto,
el conjunto de solución sería los reales. Sí, ¿qué hubiera pasado si acá era mayor o igual? Bueno, si la inecuación hubiera sido mayor o igual, sería igualito, ¿no? ¿Cómo? ¿El proceso era programado y no ha entrado? ¿Algo así? Claro, porque estaría acá un positivo es mayor o igual a cero, es verdadero, ¿no? A ver, un positivo es mayor o igual a cero, mayor a cero, ¿verdad? Igual a cero, no, pero como es mayor a cero o igual a cero, siempre va a ser verdadero, ¿no? Pero acá también sería todo lo que es. ¿Muy bien? Entonces, es la manera de resolver inecuaciones cuando tiene discriminante negativo, ¿correcto? Y hay que utilizar, pues, que todo número real del cuadrado siempre es mayor o igual a cero. Muy bien. Ahora, hay un teorema, pues, muy importante, que es lo que justamente pone en la pregunta de examen de admisión. Es el teorema del trinomio positivo. O sea, para justamente aplicar y resolver inecuaciones cuadráticas. Mira, dice lo siguiente. Dado el polinomio cuadrático, aquí tenemos un polinomio cuadrático en forma general. Entonces, el teorema dice, se cumple lo siguiente. ¿Cuál es la condición para que este polinomio cuadrático sea siempre positivo? ¿Cuál es la condición? Para que un polinomio cuadrático sea siempre positivo para cualquier número real, o sea, siempre sea positivo para cualquier número real, ¿qué cosa se debe verificar? Dos condiciones. Coeficiente principal positivo y discriminante, mira, negativo. Esto es importante, mira. Entonces, mira, ¿cuál es la condición para que un polinomio cuadrático sea siempre positivo para cualquier número real? Que A sea mayor que cero y discriminante sea menor que cero. Ahora también, mira, si tú tienes un polinomio cuadrático y notas que se cumplen estas dos condiciones, entonces, ¿qué significa? Significa que el polinomio siempre es positivo. ¿Qué significa que siempre sea positivo? Nunca va a ser negativo, nunca va a ser igual a cero. ¿Ya? Muy bien. Entonces, veamos, a ver. Mira, vamos a analizar, a ver, el siguiente polinomio cuadrático. ¿Ya? Este polinomio. Si tú le das valores, puede salir positivo, quizás negativo, quizás cero, no se sabe. Pero vamos a analizar. Mira. A ver. Vamos a hallar, pues, el coeficiente principal, en este caso, A que vale 1, y hallemos su discriminante, ¿no? 1 es positivo, obviamente. Hallemos su discriminante, que sería menos 1 al cuadrado, menos 4 veces 1 por 1, ¿no? ¿Ven? B al cuadrado, menos 4 veces A vale 1, C vale 1. Muy bien, entonces este discriminante sale 1 menos 4 menos 3, y eso es negativo, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien, negativo. Entonces, mira, ¿qué notamos? Que este polinomio está, mira, cumpliendo estas dos condiciones del problema. Tiene coeficiente principal positivo y tiene discriminante negativo. Entonces, mira, está cumpliendo estas dos condiciones. ¿Qué dice entonces el teorema? Si un polinomio cuadrático cumple estas dos condiciones, entonces el polinomio es como siempre positivo para cualquier número real. Entonces, si tú a X aquí le das cualquier número real, ¿cuál es el resultado? Siempre va a ser positivo, ¿ya? Porque cumple estas dos condiciones. O sea, este polinomio siempre va a tomar valores positivos para cualquier valor real que tú le des a X. Muy bien. Ahora, ¿y esto cómo se utiliza en las inecuaciones? Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si nos piden resolver esta inecuación? Hemos tomado el mismo polinomio y que tiene que resolver que sea menor que cero. Muy bien. Entonces, ¿para qué valor no, no le que llamado se llama negativo? Muy bien, vamos a copiar otra vez la inecuación. Como hemos tomado este polinomio del ejemplo anterior al que sacan, ya sabemos que este polinomio come siempre. Hemos demostrado, aplicando el teorema, que este polinomio come siempre, siempre es positivo. Entonces, este polinomio, ¿alguna vez será negativo? Nunca, ¿no? Porque el teorema pues está garantizando que este polinomio es positivo. Entonces acá dice, ¿será menor que cero?
nunca. Este es no es 100%. Entonces, esta ecuación no, nunca va a tener, no tiene soluciones. Entonces, por lo tanto, si no tiene soluciones, si es el conjunto de soluciones, no viene en todos los casos. Entonces, esa es otra manera para resolver inecuaciones cuadráticas cuando tiene discriminante. Sí, puede. Veamos a ver otro ejemplo. Vamos a tomar el mismo polinomio. Bueno, lo puedo llevar. Pero vamos ahora a resolver mayor a C. Ya, mayor a C. Muy bien, entonces, vamos a copiar aquí la inecuación. Como hemos tomado pues el polinomio del ejemplo anterior, y hemos demostrado que este polinomio como es siempre positivo. Ese polinomio siempre es positivo. Entonces aquí la pregunta es, ¿un positivo es mayor que cero? Es verdadero, ¿sí? Entonces, como esta desigualdad es verdadera, significa que la inecuación se cumple para cualquier número real. Cualquier número real verifica la inecuación, es decir, es solución. Por lo tanto, el conjunto de soluciones es todos los reales, ¿correcto? Todos los reales. Muy bien. Entonces, nuevamente, este tema es muy importante para los problemas. Ya, entonces hay que recordar lo siguiente nuevamente. Mira, si tú quieres que un polinomio cuadrático sea siempre positivo, entonces debe cumplir dos condiciones. A mayor que cero y discriminante menor que cero, ¿correcto? Bien, ahora algo más, mira. ¿Qué ocurre si queremos que el polinomio sea mayor o igual a 0? Cambia. Entonces, a ver, al inicio era así, ¿no? Si yo quiero que el polinomio cuadrático sea mayor que 0, se debe cumplir que A sea mayor que 0 y discriminante menor que 0. Ahora bien, ¿qué ocurre si yo quiero que sea mayor o igual a 0? Si yo quiero que sea mayor o igual a 0, simplemente cambia aquí. A tiene que ser siempre mayor que cero, pero discriminante menor o igual. Es el teorema original, sí. Creo que se congeló la pantalla de nuevo. ¿Ahorita o hace rato? Ahorita. Pero ahorita está normal ahí, ¿eh? A ver, lo voy a poner a... Ya, ¿ahí está bien o no? Sí, yo quiero que esto sea mayor. ¿Está bien? Sí, creo. Sí. Vale, cualquier valor real que tú le des a X. Muy bien. Ahora, ¿y esto cómo se utilizan las inecuaciones? Mira, por ejemplo, ¿qué pasa si nos piden resolver esta inecuación? Hemos tomado el mismo polinomio y te piden resolver que sea menor que 0. Muy bien. Entonces, ¿para qué valor de X esto saldrá negativo? Muy bien, vamos a copiar otra vez la inecuación. Como hemos tomado este polinomio del ejemplo anterior, el que está acá, ya sabemos que este polinomio, como es simple, acá está. Hemos demostrado, aplicando el teorema, que este polinomio, como es simple, siempre es positivo. Entonces, ¿este polinomio alguna vez será negativo? Nunca, ¿no? Porque el teorema pues te está garantizando que este polinomio es positivo. Entonces acá dice, ¿será menor que cero? Nunca. O sea, esto es falso. Entonces, esta inecuación nunca va a tener, no tiene soluciones. Entonces, por lo tanto, si no tiene soluciones, ¿quién es el conjunto solución? El vacío, ¿ves? Entonces, esa es otra manera para resolver inecuaciones cuadráticas cuando tiene discriminante negativo. Veamos a ver otro ejemplo. Vamos a tomar el mismo polinomio, pero vamos ahora a resolver mayor a cero. ¿Ya? Mayor a cero. Muy bien, entonces vamos a copiar aquí la inecuación. Como hemos tomado pues el polinomio del ejemplo anterior y hemos demostrado que este polinomio como es siempre positivo. Este polinomio siempre es positivo. Entonces aquí la pregunta es, ¿un positivo es mayor que cero? Es verdadero, ¿sí? Entonces, como esta desigualdad es verdadera, significa que la inecuación se cumple para cualquier número real. Cualquier número real verifica la inecuación, es decir, es solución. Por lo tanto, el conjunto de solución, ¿quién es? Es todos los reales. ¿Correcto? Todos. Muy bien. Entonces, nuevamente, este teorema es muy importante para los problemas. Ya, entonces hay que recordar lo siguiente nuevamente. Mira.
Si tú quieres que un polinomio cuadrático sea siempre positivo, entonces debe cumplir dos condiciones. A mayor que cero y discriminante menor que cero. ¿Correcto? Bien, ahora luego más bien. ¿Qué ocurre si queremos que el polinomio sea mayor o igual a cero? Cambia. Profesor, yo veo que se ha quedado en conjunto soluciones igual a reales. Ya, mayor que cero. ¿Está bien o no? Vamos a... Está volviendo a explicarlo. Ah, ya. Déjelo ahí, profe, estaba bien, no se había parado. Solo le estaba volviendo a explicar el profesor. Es importante para... Ay, así yo me había confundido. Hay que recordar lo siguiente nuevamente. Si tú quieres que un polinomio cuadrático sea siempre positivo, entonces debe cumplir dos condiciones. A mayor que cero y discriminante menor que cero. ¿Correcto? Bien, ahora algo más, mira. ¿Qué ocurre si queremos que el polinomio sea mayor o igual a cero? Acá, mira. Entonces, a ver, al inicio era así, ¿no? Si yo quiero que el polinomio cuadrático sea mayor que cero, se debe cumplir que A sea mayor que cero y discriminante menor que cero. Ahora, mira, ¿qué ocurre si yo quiero que sea mayor o igual a cero? Si yo quiero que sea mayor o igual a cero, simplemente cambia aquí, mira. A tiene que ser siempre mayor que cero, pero discriminante menor o igual a cero, ¿ya? ¿Correcto? A ver, nuevamente. Este es el teorema original, ¿sí? Si yo quiero que esto sea mayor que cero, A tiene que ser mayor que cero y discriminante menor que cero, ¿sí? ¿Pero qué pasa si yo quiero que sea mayor o igual a cero? Mira. Si yo quiero que sea mayor o igual a cero, A tiene que ser mayor a cero, pero discriminante menor o igual a cero. ¿Correcto? Esto sería, pues, el teorema de trinomio no negativo, ¿no? ¿Está bien? Bien, ahora, algún tema, profe, pero ¿qué pasa si por acá he visto, pues, que el numérico dice, no, teorema del trinomio negativo? Es simplemente equivalente a estos dos nada más. Entonces, para que no haya confusión, por ejemplo, si aquí en un problema, A es negativo, multiplica por menos 1 y ya se convierte en positivo, ¿no? Y cambia, obviamente, la desigualdad, ¿no? Ya vas a aplicar, pues, el teorema del trinomio positivo, en este caso original, o cuando queramos que sea mayor o igual a cero, acá simplemente cambia esto y sería discriminante menor o igual a cero, nada más. ¿Ya? Entonces, este teorema es equivalente a todos, simplemente que A tiene que ser positivo, nada más. A ver... ¿Alguna duda tienen? ¿Alguna duda tienen de lo que han visto? ¿Algún teorema que necesiten que lo aclare? Sí, en el teorema del trinomio positivo creo que existen, o sea, el profesor estaba explicando que cuando es mayor que cero y mayor igual. Ah, ya. Ya, a ver, vamos a... En esta porción, ya. A ver. Bruno, ¿el resto? Sí, también quería despejar esa duda del trinomio cuadrado positivo, eso. Ya. A ver, vamos a darle un remate a esto. A ver, cuando el discriminante es igual a cero, miren, vamos comenzando con el último. Cuando tienes la, esto es el trinomio, x cuadrado más bx más c. Ojo que acá no dice igual ni nada, porque en realidad tú tienes un trinomio, y cuando tú tienes un trinomio, puede ser que este trinomio sea positivo,
o puede ser que sea negativo, o puede ser que sea cero, ¿no? Uno de esos tres tiene que ser, ¿no? Pero todo va a depender del discriminante. ¿Por qué? Porque fíjense, hablando del tercer caso, voy a ir del tercero al segundo. El tercero. Vamos a esta expresión, vamos a suponer, ¿no? Vamos a completar cuadrados, ¿sí? Vamos a completar cuadrados. Ahora, ¿cómo completamos cuadrados? A ustedes el profesor les está hablando de que el último caso, el discriminante es menor que cero. ¿Y qué pasa cuando el discriminante es menor que cero y además el coeficiente es positivo? ¿Qué pasa? Milagritos, si el A es positivo y el discriminante de este trinomio, ¿cuál es el discriminante? B al cuadrado menos 4C. ¿Qué pasa con todo este trinomio? ¿Cómo se comporta? ¿Es positivo? Siempre, ¿no? Así es. Así dice la teoría, ¿no? A ver. Espera, ¿qué pasa? Ya está. Se corrió esto. Se borró. Ah, bueno. P de X. Ahí está, ahí tiene su trinomio. Cuando el coeficiente principal es positivo, el discriminante es menor que cero, el trinomio P de X siempre será positivo. Ahora, es importante que ustedes vean por qué es así. Vamos a factorizarlo esto, ¿sí? Y vamos a hacer la técnica de completamiento de cuadrados, miren. Y ustedes van a entender por qué. ¿Por qué es que les dice que hay que completar cuadrados? Completando cuadrados. A ver, si completamos cuadrados, debemos entender, a ver, que tendría que ser así, ¿ve? A ver, el cuadrado primero, ¿cuánto es? A X cuadrado. Ahora, para que me salga BX, ¿qué debo poner acá? A ver, alguien que me ayude. Miren que el doble del primero por el segundo tiene que quedar BX. Matías, ¿qué debo poner aquí para que al duplicar el primero por el segundo me dé B por X? B sobre raíz de A. A ver, vamos a ver. A ver, el doble de este por este sale 2B. Acá dice B nomás. En todo caso... B sobre 2 raíz de A. 2 raíz de A. B sobre 2 raíz de A. Ya, pero le quitamos que B cuadrado sobre 4, o sea, el cuadrado de este, ¿sí, no? Que sería B cuadrado sobre 4A. ¿Se entiende, no? O sea, sí. Hasta aquí, hasta donde he escrito... Todo lo que he escrito viene a ser solamente estos dos términos. Ah, por eso falta el C. Vamos a agregar el C. Listo. Todito esto es P de X. Sigue siendo P de X. No ha cambiado. Solamente su forma ha cambiado. Ahora continuamos con P de X. Sería raíz de A X más B sobre 2 raíz de A al cuadrado, ¿sí? Sería 4C más 4C menos B cuadrado sobre 4A. Todito eso sigue siendo P de X. Ahora yo les pregunto, ¿qué debe pasar para que todito ese trinomio sea siempre, ojo, siempre positivo? Lógicamente, esta expresión que está acá siempre será, ¿cómo será esta expresión? Esta nada más. Esta positivo. Positivo o cero. Cero, ¿no?
un número positivo o cero, ¿qué debo sumarle para que con toda seguridad, cómo debe ser esta expresión para que con toda seguridad la suma de estos dos sea siempre positivo? Un positivo. Positivo. Miren, ¿ah? Entonces decimos 4c menos b cuadrado sobre 4a debe ser mayor que 0. Pero como a ya está establecido, por eso tienen, por eso que aquí se van a dar cuenta por qué es que él dice que tiene que a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque ustedes saben que al pasar a multiplicar esta cantidad al 0, si esta cantidad es negativa, este signo va a cambiar, ¿sí o no? Y para que no cambie, ¿qué tiene que ser esta 4A? Siempre debe ser positivo. Y como A es mayor que 0, como se ha establecido ya desde el principio que A tiene que ser mayor que 0, entonces 4 por A sigue siendo mayor que 0, y así que tranquilamente puedo pasar a multiplicar al otro miembro. Y al multiplicar 0 por todo esto sigue siendo 0, pasamos este acá para acá, este de acá para allá también, ¿y qué nos queda? Que toda esta expresión vale menor, es menor que 0. O sea, que si yo quiero que todito este trinomio, todo este trinomio, es esto, sea positivo siempre, el discriminante siempre tiene que ser menor que 0. ¿Se entendió? ¿Sí se entendió o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Con esta idea, escúcheme, con esta idea ustedes van a entender lo del trinomio, el teorema del trinomio positivo. ¿Ya? El teorema del trinomio positivo. Justamente este vendría a ser el teorema del trinomio positivo, ¿no? Prácticamente parecido, ¿no? El trinomio positivo es justamente este. ¿Ya? Cuando el discriminante es cero, cuando el discriminante es cero, P de X es mayor que cero, pero siempre y cuando el coeficiente principal sea mayor que cero. Ahora, ¿qué pasaría? Ya, ahora, eso ya lo entendieron. Vamos a hacer otra parte. Voy a borrar una parte. Voy a borrar esto nada más. Este es el tercer caso, mejor dicho. Ahora le voy a explicar rápidamente el segundo caso. El segundo caso. Para el segundo caso se tiene que hacer lo mismo, ¿ve? Por eso lo voy a dejar aquí igualito. Aquí solamente voy a borrar una partecita nada más. A ver, yo les pregunto, ¿qué pasaría en el segundo caso cuando el discriminante es igual a cero? ¿Qué pasaría si el discriminante es igual a cero? A ver, miren, ¿ah? te dan este trinomio y te han dicho que el discriminante es cero, ya tú ya sabes que el discriminante es cero. Ya tú sabes que el discriminante es cero, ¿ya? Mira cómo empieza este teorema. A ver, quiero repetirlo para que lo entiendan bien. Te dan este trinomio. Evalúa su discriminante. Y te das cuenta que el discriminante es cero. ¿Qué se va a cumplir? A ver. Ah, ustedes ya lo saben porque lo han visto el video, pero imagínense que no lo supieran. Te dan este trinomio. Evalúas que su discriminante es cero. O sea, que b cuadrado menos 4c, ya lo evaluaste. Sabes que esto vale cero. ¿Qué se va a deducir a partir del discriminante igual a cero? Miren lo que se va a deducir. Completemos cuadrados. Llegamos aquí. Pero si el discriminante es igual a cero, ¿qué sale? Que b cuadrado es igual a 4ac. Y si b cuadrado es igual a 4ac, miren qué queda. Que p de x
es igual. Si esto, si este, si estos son iguales, ¿cómo sería esto? ¿Cero, sí o no? ¿Qué deducimos? Que cuando el discriminante es igual a cero, el trinomio es cuadrado perfecto. Un cuadrado perfecto es aquella expresión que tiene raíz cuadrada exacta. O sea, este trinomio es cuadrado perfecto. Y si este trinomio es cuadrado perfecto, esta expresión también es cuadrado perfecto. Y si esta expresión es cuadrado perfecto, a partir de esta expresión se pueden hacer muchos análisis. Por ejemplo, normalmente todo cuadrado como este, toda expresión cuadrática como este siempre será mayor que cero o igual que cero. No se olviden de esta expresión. Siempre es así. Cada vez que ustedes vean un cuadrado, tienen que recordar esto, que siempre esa expresión será mayor o igual que cero. ¿Y los puntos críticos son iguales aquí, sí o no? Si le igualamos a cero esta expresión, ¿qué nos sale? ¿Qué cuánto vale x? Menos b sobre, a ver, menos b, si le igualamos a cero, menos b sobre 2a, ¿no? X valdría menos b sobre 2a. ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, entonces, Milagritos, ¿alguna duda? Sí, es que en el video dice que cuando la discriminante es menor o igual que cero. No, en el segundo caso. No, o sea, ahí dice que discriminante menor igual que cero, entonces el polinomio es mayor igual que cero. Ah, tú estás hablando del trinomio positivo, que todavía no lo hacemos. Ah, ya. Yeah. Ahorita voy a entrar a eso, pero quiero que lo hayan entendido lo que he explicado acá. Si no, no me lo van a entender, ¿ah? Sí, eso sí está claro. Ya. Ya, ahora sí, vamos a ver. El profesor les ha dicho que si A es mayor que cero y el discriminante es menor o igual que cero, entonces el polinomio será mayor o igual que cero, ¿sí o no? A ver, les pregunto. A ti, Milerito, si el discriminante es menor que cero y A es mayor que cero, ahí nada más. ¿Qué se deduce? ¿Qué se sabe? Que el polinomio es positivo. Ya, hasta ahí suficiente. Ahora, ¿qué pasaría? Ahora te pregunto, ¿y qué pasa cuando el discriminante nada más es igual a cero? Es el segundo caso. ¿Qué pasaba? ¿El polinomio es mayor o igual que cero? Ajá. Si tú unes estos dos razonamientos, ¿qué crees que sale? Mira, si juntas estos dos, mira, sale este. ¿Sí o no? Sí. Y si juntas estos dos, ¿cuál prevalece? ¿El primero o el segundo? El segundo. Claro, por eso sale esto. ¿Lo entendiste? Sí, claro. Es que el discriminante, cuando el discriminante es cero, definitivamente el polinomio es positivo. Y cuando el discriminante es igual a cero, hay dos opciones. Que sea mayor que cero, que sea mayor que cero, que es lo mismo que ocurre en este caso de...
O sea, hay dos opciones, ¿no? Cuando el discriminante es igual a cero, sigue ocurriendo lo que ocurre cuando el discriminante es menor que cero, ¿o no? Sí. Claro. Pero a ello se suma que también el polinomio puede llegar a ser igual a cero. ¿Ya? Ahí sí puede ser igual a cero. ¿Por qué? Porque recuerda que hace ratito acabo de demostrar que si el discriminante es igual a cero, ¿cómo queda el polinomio? Algo así era raíz de X. A ver, ayúdenme. Más B sobre 2 raíz de A, creo así. Al cuadrado, ¿sí o no? Y este trinomio, ¿qué puse? Con palabras lo puse. Este trinomio siempre será mayor o igual que cero. Siempre. ¿Y cuándo vale cero? Cuando X vale menos B sobre 2A. Cuando este AX vale menos, 2 sobre, menos B sobre 2A. Si no, multiplica, ¿ve? Raíz de A, este, raíz de A por X. Y súmale más B sobre 2 raíz de A. ¿Cuánto sale esto? Esto sería menos B raíz de A sobre 2A más, racionalizando, ¿cómo quedaría esto? Más B más raíz, más B raíz de A, ¿no? Sobre 2A. ¿Se cancela o no se cancela? Queda 0. ¿Y 0 al cuadrado cuánto es? 0. O sea, sí se puede dar que todo esto valga 0, porque la base puede ser 0. ¿Y cuándo la base vale 0? Cuando X vale este valor que lo hace 0. ¿Se entendió o no? Sí, profesor. ¿Está claro? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, conclusión. Si tienes un polinomio cualquiera y el coeficiente principal es mayor que 0, y el discriminante es menor o igual que cero, entonces el polinomio será mayor o igual que cero. Vamos a ver algunos ejercicios. Mientras busco el documento, lo voy a copiar en la pizarrita porque no podía buscar el documento. Porque se bloqueaba la pantalla. Pero felizmente lo tengo en fotocopia acá. Pero voy a, mientras les pongo el ejercicio, voy a buscar el documento que lo tengo en la computadora. A ver. Comencemos con este ejercicio. Mejor lo voy a poner así como está en la práctica, ¿ya? Este ejercicio en la práctica es el ejercicio 7. Dice, calcula el conjunto solución de ya, vayan resolviendo esto mientras lo busco el documento, ¿ya?
Yo le voy a mandar la práctica tipiadita, ¿ya? ¿Salió a las 7? ¿Qué clave salió? ¿O qué solución? Todavía no me sale. ¿Tan difícil está? Están calentando.
¿Qué? ¿Está difícil? Milagrito, vamos a leer. No, no me sale. Qué raro, Milagritos. A ver, x cuadrado, el doble de primero por el segundo, ¿cuánto saldría? Un medio más, es un cuarto al cuadrado, sería un 16avo, más 4x, más 2. El mínimo común múltiplo sería 16. 16x cuadrado menos 8x más 1 más 64x. Menos 8 más 64, ¿cuánto es? Más 56x más 33 menor que 0. Entonces, habría que factorizar, ¿no? A ver de que sean especialistas, 82xx, 11 creo. Ajá, más, 24 más 22, ¿cuánto es? 46. Ay, ay, ay. Profesor, en vez de 8 y 2, 4 con 4, ahí en donde dice 16x, que sea 4. 4 con 4. Ajá, ahí está, ¿no? Ahora sí, igualamos a 0, ¿no? Sería, bueno, lo voy a hacer paso a paso mejor. Igualando a 0, encontramos dos puntos críticos. Sería menos 11 cuartos y menos 3 cuartos. Menos 11 cuartos. Listo. Menos, entonces la solución sería esta. Y tendríamos entonces aquí que x pertenece a intervalo abierto en menos 11 cuartos y abierto en menos 3 cuartos. Listo. Ahora sí. Vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, ¿quién lo hizo? Ay, ay, ay.
Profesor, ¿sale la C? La C, a ver, número 8. Número 8, La C, no, acá tengo otra clave. A ver, vamos a resolverlo. Milagritos. No me sale. Ya. Vamos a resolverlo. A ver. Dice, determinar los valores de m para que el polinomio tenga valores negativos en x igual a 0 y en x igual a 2. Ya. Y pues sería cuestión de reemplazar, ¿no? Cuando x vale 0, ¿sí? Hay que darle forma, ¿ya? Hay que darle forma. Acá está el polinomio p de x igual a x cuadrado más mx más m cuadrado más 6m. A ver, aquí en este trinomio, el valor de a vale ¿cuánto? 1. El valor de b vale m y el valor de c vale m cuadrado más 6m, ¿sí? Para que tengan la forma de, para que le den la forma de ax cuadrado más bx más c, ¿ya? Ya lo ven, ¿no? ¿Le ven esta forma? Ahora, les explico. Dice que queremos, que determinemos para qué valores de la letra M, para qué valores de M, para qué valores de M, todo este polinomio es menor que cero cuando x, solamente cuando x valga cero y cuando x valga dos también. A ver, analicemos cuando x valga cero. Cuando x es igual a 0. ¿Qué pasa cuando x es igual a 0? Cuando x es igual a 0, tendríamos que p de 0 es igual a 0 al cuadrado más m por 0 más m cuadrado más 6m. ¿Qué saldría aquí? Simplemente m cuadrado más 6m. O sea, ¿qué valores de m hacen que todo este polinomio, cuando x vale 0, sea menor que 0? O sea, que tenga valores negativos. Entonces resolvamos, pues, vía m por m más 6 menor que 0. Entonces aquí los puntos críticos serían ¿cuáles? Serían menos 6 y 0. Abierto, ¿no? ¿Por qué es abierto? Porque acá dice menor que 0. Es desigualdad estricta, ¿no? A ver, más, menos, más. Entonces de aquí, ¿qué nos sale? Nos saldría que m pertenece a qué intervalo, a este, abierto en menos 6, abierto en 0. Ahora, cuando x valga 2,
cuando la incógnita X valga 2, ¿para qué valores de M todo el polinomio también es negativo? A ver, vamos a ver. A ver, copiemos. P de X es igual a X cuadrado más MX más M cuadrado más 6M. Cuando X vale 2, tendríamos 4 más 2X. 2M, profesor. Sí. Ahora queremos, ¿para qué valores de M? ¿Para qué valores de M? Valiendo X2, es que todo esto del polinomio también es negativo. Veamos, M cuadrado más 6M más 2. Más 8M. Ahí está. Como toda desigualdad cuadrática, el de acá es cuadrático, pero cuando tiene dos términos y cuando no tiene el término independiente, ustedes saben que en este trinomio el término independiente es el que no tiene la letra incógnita, no tiene la incógnita. Ese se llama término independiente. Cuando no existe el término independiente, quedan estos dos. ¿Y qué se hace? Se factoriza. Y eso es lo que he hecho aquí, factorizar. ¿Ya? Así que ahí no hay que evaluar la discriminante. Pero ha llegado el momento de evaluar el discriminante. Y así que ahorita vamos a usar los casos. Son tres casos, ¿no? Vamos a evaluar el discriminante. Evaluando. Discriminante. Tenemos discriminante que es igual a b cuadrado menos 4ac. ¿Cuánto va el discriminante? 8 al cuadrado menos 4 por 1 por el valor de c que es 4. Y el discriminante sería 64 menos 16 sería 48. ¿Cómo es este discriminante? Positivo. Así es que estamos, ¿en qué caso? Estamos en el primer caso. Primer caso. ¿Y qué se hace en el primer caso? Simplemente, en el primer caso se factoriza. Nada más. Con toda seguridad hay que factorizar. Ahora, usted, si se ponen a pensar ahí, o a ver ahí, no se puede factorizar, ¿sí o no? A ver, vean, ¿está bien todo el cálculo? No nos parece que me he equivocado en reemplazar. A ver, cuando x vale 2, 4, 2, sabría m cuadrado más 8 más 4, no. No hay equivocación. Entonces, ustedes dirán, profesor, pero nos ha engañado usted y el otro profesor que ya salió por el video. Porque no se puede factorizar. Sí se puede factorizar. ¿Quién les ha dicho que no se puede? ¿Sí o no, Milagrito? ¿Se puede factorizar o no? Sí. ¿Qué se hace? Factorizar significa ir a los puntos críticos. ¿Y qué son los puntos críticos, Milagritos? ¿Me podrías expresar qué son? ¿A qué llamamos puntos críticos? No tengo. Alguien que me defina a qué idea tiene hasta el momento de que es aquella, a qué le llamamos puntos críticos. ¿Por qué le llaman puntos críticos? Porque tienen un papel importante. Para encontrar los factores. Son los límites. A ver, Alonso, te escucho. Límites de que puede valer una. Son los límites que puede valer. A ver, les explico rapidito, ¿ya? Miren, acá tengo x cuadrado
menos 5x más 6, menor que 0. Y les pido que resuelvan eso. Ustedes sí lo saben resolver. ¿Qué hacen? Factorizan. ¿Y saben en qué consiste ahí los puntos críticos? Consiste en averiguar para qué valores de x esta expresión no es menor que 0. Ni tampoco que sea mayor que 0. O sea, vamos a hallar los límites. O sea, cuando la expresión está, vale 0. ¿Para qué valores de esta expresión, para qué valores de x, toda esta expresión valdría 0? Para x igual a 2 y para x igual a 3. Estos son los límites. Porque estos valores podrían ser tomados en la solución de la inecuación o podrían ser descartados. Por eso se le considera como puntos límites o puntos críticos. Pueden ser o no parte de la solución de la inecuación. Pueden ser o no. Por eso le llaman puntos críticos. Ahora, en otras palabras, para resolver esta desigualdad, en algunos libros lo hacen así, miren. Forman esta igualdad. Pero eso creo que dice menor. No, pon igual, porque vas a hallar los límites para los cuales toda esta expresión vale 0. Y sabes que si reemplazas el 2 acá o el 3 acá, todito esto vale 0. ¿Ya? Entonces, a eso llamamos puntos críticos. Ahora, de aquí para la derecha, siempre van a salir, siempre será positivo el trinomio. Sí, miren, de repente eso no les han enseñado. Probemos 3 nada más, para que se convenzan. 3 al cuadrado, no, 4. 4 al cuadrado, 16. 16 más 6, 22. 4 por 5, 20. 22 menos 20, 2. 2 es menor que 0, no, 2 es mayor que 0. Quiere decir que cuando x vale 4, todito el trinomio es positivo. Y se ha comprobado que si metemos estos valores de 6, 6 al cuadrado, 36. 5 por 6, 30. 36 menos 30, 6. Más 6, 12. Y 12 es un número positivo. Entonces, para 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 enteros, un quinto, hasta el infinito positivo, toditos esos valores al ingresarlos al polinomio lo hacen positivo. Y acá, por eso que estos valores no cuentan en la solución de la inecuación. ¿Por qué? Porque para estos valores el trinomio es positivo y no es negativo. A ver, profesor, acá, pruebe a un número, a ver, 2,5. Entre 2 y 3 está el 2,5. 2,5 al cuadrado, ¿cuánto es? 6,25. Más 6 son 12,25. Y 5 por 2,5, ¿cuánto es? 12, ay, estoy mal. 5, multipliquen 5 por 2,5, sería 12,5, que viene a ser 12,50. Réstenlo. ¿Cuánto sale? Menos 0,25. ¿Cómo es esto? Negativo. Y si ustedes prueban todos los valores que están acá, van a provocar que todo el trinomio sea negativo. Y si prueban el cero que está acá. A ver, 0 al cuadrado menos 5 por 0 más 6, ¿qué sale? Positivo. O sea que para todos los valores que se encuentran aquí, para todos estos valores, el trinomio sale positivo. Por eso que se pone más, menos. Ya está comprobado ya que si acá en esta zona el trinomio es positivo, la siguiente zona es negativo. Y la siguiente zona es positivo, y la siguiente zona es negativo, y la siguiente zona es positivo, y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es para que tengan una idea más clara de las inecuaciones de segundo grado.
Entonces, ahora para terminar ya, vamos a factorizar. Pero ¿para qué voy a factorizar? Mejor de frente, ¿qué les parece si de frente hallemos los puntos críticos? Hallemos los puntos críticos. ¿Y cómo se hallan? Resolviendo esta ecuación, ¿sí o no? Cuando el trinomio es igual a cero. ¿Cuánto vale m? Menos 8 más menos raíz cuadrada de 64 menos 4 por 4, 16 sobre 2a, o sea, sobre 2. ¿Cuánto vale m? Acá sale menos 8 más menos, acá sale 48, ¿sí o no? Que vendría a ser 4 raíz de 3, ¿sí? Sobre 2. Simplificando, ¿qué sale? Menos 4 más menos 2 raíz de 3. Ahora sí. Uy. Vamos por acá. A ver, un ratito, ¿sí? Ahora sí. Ahí es. Ya está. Listo. A ver. ¿Están entendidos ahí? Sí, profesor. Ya. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? ¿Aplicamos puntos críticos? Claro. Como es menor que cero, miren, no sé, a ver, un valor de m será menos 4 menos 2 raíz de 3. ¿Qué? Que se ve todo rayado, ¿no? Menos 4 menos 2 raíz de 3. Y el otro valor de m es menos 4 más 2 raíz de 3. O, acá dice O. El menor de ellos dos es este. Hacemos nuestra recta, aunque se puede hacer imaginariamente, ¿no? Pero bueno, ya para ayudar al resto. Un valor va aquí. Y como es una desigualdad estricta, es abierto. Y acá sería menos 4 más 2 raíz de 3. Acá es más, menos, más. ¿Cuál vale? El negativo. Exacto. Entonces, ¿qué decimos? M pertenece al intervalo abierto en menos 4 menos 2 raíz de 3 con menos 4 más 2 raíz de 3. Listo. Ahora sí. Pero aquí el problema, ¿qué nos piden? Nos piden determinar los valores de m para que el polinomio, dice, tenga valores negativos acá y acá, dice. O sea, hay que interceptarlos, ¿no? Cuando dice i,
¿Sí? Cuando dice y, normalmente hay que interceptarlos. ¿Por qué? Porque en otras palabras, te está diciendo que queremos que los valores de m no solamente cumplan cuando x es 0, sino también cuando x es 2. Porque si fuera cuando x es, si fuera solamente para x igual a 0, el problema acabaría aquí nada más, ¿no? Ya hubiese acabado hace rato, ¿sí o no? Hace rato hubiese acabado aquí, veo. Esto está, es de que sacarle. Aquí hubiese acabado, ¿ve? Hace rato, cuando x vale 0. Y si me dicen, dicho, para x igual a 2, solamente para x igual a 2, el problema hubiese acabado aquí. Esta fuera la respuesta. Pero me están diciendo que queremos los valores de m, ¿sí? Comunes. Comunes a estos dos casos. Comunes, los valores de m comunes a estos dos casos. Cuando x vale 0 y cuando x vale 2. Eso sugiere la idea de intersectar. Intersectar este intervalo con este intervalo. ¿Dónde estará menos 6? Ayúdenme a buscarlo menos 6. No sé si está más allá o más acá. A ver. 2 raíz de 3, ¿cuánto vale? 1,73. Por 2, más o menos es 3,4. 3,4 con 4 sería menos 7,4. Por lo tanto, menos 6 está acá adentro, ¿no? A ver. Como es abierto también. Aquí estaría menos 6. 6 y 0, ¿dónde está? ¿Después de este o antes de este? A ver. Después. ¿Estás segura? ¿Para no buscarlo? Sí, sí, después. Vamos a ponerlo por acá al 0. Entonces nos quedaría este. Ahí está. ¿Cuál es la intersección? Sería solamente esta zona, ¿sí o no? Entonces, M pertenece finalmente a abierto en menos 6 y abierto en menos 4 más 2 raíz de 3. ¿Se entendió o no? Sí, profesor. Sí, profesor. La D, ¿no? A ver, la próxima clase vamos a hacer más ejercicios. Por hoy día lo vamos a dejar ahí. Vayan estudiando porque el examen va a ser la otra semana ya. ¿Ya? A ver, a ver. Voy a tomar una foto. La próxima clase y examen no vamos a hacer más ejercicios. No, a ver, esperen, el examen va a ser hasta, a ver, voy a poner los temas, ¿ya? Esperen un ratito. Detener, okay.